Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en Médico de Cabecera. Mi nombre es Hilda Tamar. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para las mujeres. Así que quédense con nosotros a lo largo de esta media hora, donde vamos a tener un especialista que, como siempre, nos explica a detalle. Usted ya conoce la información de contacto. Si gusta llamarnos por teléfono, el teléfono va a aparecer en su pantalla, 205-6300. Mensajes de texto, 951-119-0470. A través de las redes sociales, médico.cabecera en Facebook y en Twitter, arroba Hilda Tamar MBM, arroba MBM Televisión, y también mi correo electrónico hilda@mbmtelevisión.com. El día de hoy vamos con la consulta. Y bueno, está con nosotros, como les había comentado, aquí en el estudio de Médico de Cabecera, la doctora Janet Colmenares. Muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, vamos a hablar sobre la colposcopía. Médico especialista en realizar este estudio, un estudio importante para las mujeres. Y es que en Médico de Cabecera hemos hablado ya sobre cáncer cervicouterino, sobre la importancia del Papanicolaou y bueno, las detecciones tempranas que son muy importantes para el pronóstico de vida en estas cuestiones, sobre todo cuando hablamos de cáncer. Pero en realidad nunca hemos hablado específicamente de este estudio que va muy de la mano o va muy ligado a estos temas como es cáncer cervicouterino, virus del papiloma humano, el Papanicolaou, y por eso le hemos invitado hoy especialmente pensando en las mujeres. Muchas gracias, Hilda, por invitarme para poder hablar de este tema tan importante para nosotras las mujeres como lo es la colposcopía. Sí. Como lo mencionaste, la colposcopía va de la mano para el estudio con el estudio del Papanicolaou para poder detectar lesiones precancerígenas y ligadas al virus del papiloma humano. Ok, detecta específicamente lesiones en el útero, en la vagina, ¿cómo es esto? Así es, este estudio nos permite estudiar ampliamente con un microscopio adecuado para esta zona, lo que es la vulva, la vagina y el cuello uterino. Ok, precisamente. Es un, por así decirlo, un estudio más a detalle, más a profundidad que un Papanicolaou. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el Papanicolaou es la toma de las células del cuello uterino. Entonces, en este resultado podemos ver si hay lesiones precancerígenas o cancerígenas a nivel celular. Okay. Pero en el estudio de la colposcopía podemos tener un resultado inmediato. Podemos valorar lesiones en ese momento y quitarlas en ese momento en caso de encontrarlas. Ok, no solamente es un estudio, sino que sirve para quitar alguna lesión, supongo que muy leve o muy superficial. Bueno, es dependiendo. Hay infinidad de tipos de lesiones, desde vulva, vagina y precisamente en el cuello de la matriz. Claro. Entonces, se aplican unas soluciones en esa zona para hacer la diferenciación que en muchas ocasiones no se puede ver en un estudio común. Claro, y bueno, sí, a ver si entendí bien, me dice doctora, primero se realiza un examen como el Papanicolaou, donde se toma una muestra de estas células, pues se hace el análisis, y dado caso que hubiera un resultado positivo de algún tipo de cáncer, virus de papiloma, etcétera, alguna lesión, se procede a realizar un estudio de este tipo. ¿Es así? Bueno, o lo puede ideal... una mujer, perdón que le interrumpa, sí. O puede una mujer decir, bueno, yo quiero que me hagan este estudio sin antes haberse realizado el Papanicolaou. ¿Se puede? Así es. Lo ideal es realizar los dos al mismo tiempo. Ah, ok. Porque de esa manera podemos obtener más datos y más rápidamente atacar la lesión en dado caso de encontrarla.
también podemos tomar biopsias al momento de realizar la colposcopía. Claro, entonces lo ideal sería acudir con un médico especialista que pudiera realizar los dos estudios simultáneamente. Así es, porque es un estudio más completo. Más complejo. ¿Quiénes realizan este estudio? Bueno, el médico especializado en la colposcopía, ginecólogos que también estén capacitados con la colposcopía, que tengan el aparato, porque es un aparato especial. Sí. Entonces, sí, se puede realizar tanto a nivel institucional, pedirlo a su médico, como también a nivel particular. Sí, entonces debe de ser un médico especializado en el tema y bueno, obviamente, pues tener el aparato para realizarlo. Así ¿Es caro un estudio de este tipo? Bueno, en realidad para el beneficio que tenemos con el estudio no es caro. Es un costo entre 500 y 900 pesos dependiendo el estudio, porque va de la mano con varios estudios. Se puede tomar tanto la toma de la prueba de Papanicolaou como también el estudio de flujo vaginal. Entonces es dependiendo, pero de 500 a 900 pesos más o menos estamos hablando de eso. Claro, que si lo ponemos en una balanza con los beneficios que tiene realizar el estudio y todo lo que puede aportar, pues no es gravoso. Así Es un es. estudio bastante completo. Y bueno, ¿qué